Buenos días amigos, bienvenidos a otro programa de Presentando la Verdad, donde juntos estudiaremos la Palabra de Dios. Recuerda que si bien es cierto, este programa se transmite aquí en Radio Rivera, lunes y martes, desde las 11 y 25 hasta las 11 y 40. También puedes ver este y los programas anteriores accediendo a YouTube y buscando el canal llamado Presentando la Verdad. Puedes además suscribirte a ese canal para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Para contactarte con nosotros, puedes hacerlo al número de teléfono 095-507-442. Ahí puedes enviarnos preguntas, comentarios o sugerencias sobre algún tema bíblico del que te gustaría que hablemos. En los últimos dos programas he hablado contigo sobre lo que la Biblia enseña acerca de Dios y de lo que se conoce como la Deidad o la Trinidad. Te he mostrado que si bien la Biblia dice que Dios es uno, al mismo tiempo son tres personas. Dios es uno, así como Dios quiere que nosotros, como seres humanos e hijos de Dios, seamos uno. Uno en sentido de unidad, en amor, en propósito, pero no uno en sentido de ser una sola persona. Jesús, ¿recuerdas?, oró al Padre diciendo, «Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros». También dijo luego, «La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno». Recordemos que esto significa que Jesús no le estaba pidiendo al Padre que todos sus discípulos se metan adentro de un solo cuerpo, sino que fuesen uno en unidad, que estuviesen unidos, pero cada uno de sus discípulos mantendría su personalidad. De la misma forma ocurre con Dios. Dios es uno en el sentido de unidad, no de que es una sola persona. El otro día hablamos acerca de dos de las personas que integran la Trinidad. Hablamos del Padre y del Hijo. Pero hoy quiero hablarte de forma especial de la tercera persona que integra la Trinidad. Esta persona es el Espíritu Santo. Antes de continuar, quiero mencionarte que, como por lo general ocurre, estas cosas que están en la Biblia son aceptadas por algunos, pero rechazadas por otros. Sin embargo, yo quiero presentar de forma objetiva lo que la Biblia dice y no meramente conclusiones humanas. La Biblia dice que el Espíritu Santo es una persona y tiene todas las características de Dios y por lo tanto también es Dios. En los últimos versículos del libro de Mateo aparecen las palabras de Jesús que son conocidas como la Gran Comisión. Allí Jesús dice, «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Fíjense que Jesús pide que sus discípulos bauticen en el nombre de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Algunos que no están de acuerdo en que el Espíritu Santo es una persona, alegan diciendo que este versículo realmente no está en los manuscritos originales de la Biblia y que fue agregado luego. Pero hay mucha evidencia que indica que este versículo sí es parte de los manuscritos originales de la Biblia. Además, esta idea de la Deidad conformada por tres personas no solo aparece en este versículo, sino en varios otros, como por ejemplo en Isaías 48:16, Isaías 61:1, Lucas 4:18, entre varios otros. Por otro lado, algunos dicen, el Espíritu Santo es una referencia a Dios el Padre. Ahora, amigo querido, presta atención. Si esto fuese así, si el Espíritu Santo es una referencia a Dios el Padre, significa entonces que este versículo de Mateo 28:19 se podría leer de la siguiente forma. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Padre. Decir las palabras, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Padre, no tiene mucho sentido, porque Jesús no estaba hablando de forma poética, sino de forma muy directa. La Biblia no es un libro de misticismo, donde haya que pronunciar dos veces la palabra Padre y una vez la palabra Hijo para que el bautismo sea válido. Jesús no estaba enseñando una fórmula mágica, ni que hubiese que repetir ciertas palabras para romper un hechizo malévolo. Jesús estaba diciendo que siendo que el bautismo es algo muy importante en la vida de una persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estarían involucrados de una forma especial. Tan especial es esto que Jesús pidió que se bautizasen los seres humanos en el nombre de las tres personas que integran la Trinidad. Incluso en el bautismo de Jesús, las tres personas de la Trinidad aparecieron en escena.
Noten, en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, allí dice: Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a los tres se los menciona de una forma muy explícita en esos versículos. Por otro lado, si decimos que el Espíritu Santo es una referencia a Dios el Padre, no debemos olvidar que al Espíritu Santo a veces también se lo denomina el Espíritu de Cristo. Entonces, ¿es una referencia al Padre o es una referencia al Hijo? Realmente, si bien es cierto, se alude también al Padre al decir el Espíritu de Dios y se alude al Hijo al decir el Espíritu de Cristo, vamos a ver que al mismo tiempo es una alusión a una persona diferente del Padre y del Hijo. Por ejemplo, en Isaías 48:16, la Biblia dice: Acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo. Ahora amigos, antes de seguir leyendo debo decir que el contexto indica que el que está hablando es Dios, pero no el Padre sino el Hijo. ¿Cómo lo sabemos? Porque fíjense cómo sigue el texto. Y dice: Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Ahora, estamos de acuerdo en que donde dice Jehová el Señor se refiere al Padre, pero el que está hablando no es el Padre sino el Hijo. Porque si el que estuviese hablando fuese el Padre, pensemos amigos, si el que está hablando fuese el Padre, si en el versículo el que dice, desde que eso se hizo allí estaba yo, fuese el Padre, significa que el Padre se envió a sí mismo, porque luego dice, y ahora me envió Jehová el Señor. O sea, el Padre estaría diciendo, ahora me envió el Padre. Ya hemos visto que no fue el Padre el que fue enviado al mundo, sino el Hijo, el cual es Jesús. No es el Padre el que se envió a sí mismo al mundo, lo cual no tiene sentido y contradice las claras enseñanzas de la Biblia, como por ejemplo la que aparece en Juan 3:16, cuando Jesús dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo siguiente dice: Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A ver amigo, ¿quién envió a quién? ¿El Padre se envió a sí mismo al mundo o el Padre envió al Hijo al mundo? Está claro amigo, el Padre envió a su Hijo al mundo. Esto significa que en Isaías 48:16, quien está hablando, quien dice, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, no es ni más ni menos que Jesús, el Hijo de Dios, quien fue enviado por el Padre para salvar a este mundo, para salvar a las personas que creen en Jesús y le obedecen. Por esto es que el versículo luego dice, me envió Jehová el Señor, o sea, su Padre. Pero ahora quiero que presten atención a cómo sigue el versículo de Isaías 48:16. Lo leeré todo hasta el final. Dice, acercaos a mí. Oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. La Biblia no solo dice que Jesús fue enviado por el Padre, sino que luego dice que también fue enviado por su Espíritu. Esto es importante porque aquí la Biblia no está hablando de una forma poética. Este no es uno de los libros considerados libros poéticos, sino uno de los libros proféticos. La Biblia está hablando de una forma muy clara que Jehová el Señor envió a Jesús y que el Espíritu de Jehová también envió a Jesús. Ahora bien, con el simple hecho de haber dicho que Jehová el Señor envió a Jesús, hubiese quedado claro y sido suficiente. Pero Isaías agrega algo al final del versículo, que no tiene la función de ser algo redundante, sino que es una referencia clara a otra persona. Al Espíritu Santo, incluso en la Biblia, se lo llama de varias formas. Se lo llama, por ejemplo, Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová, Espíritu de Cristo, Espíritu de verdad o sencillamente Espíritu. Hay quienes creen que el Espíritu Santo es algo así como una energía activa que sale de Dios el Padre y que no es una persona. Sin embargo, si el Espíritu Santo fuese una energía, no podría tener personalidad como tiene, no podría tener sentimientos como tiene, ni se lo podría entristecer ni mentir.
a una energía no se le puede hacer nada de eso. ¿Te imaginas mintiéndole a la energía eléctrica o mintiéndole a la energía eólica? Sin embargo, la Biblia dice que el Espíritu Santo tiene todas las características que tiene una persona, no las que tiene una energía. La Biblia dice que el Espíritu Santo reparte dones. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11, dice: "Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere". Una energía, evidentemente, no puede hacer esto. La Biblia dice además que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Romanos 8:26 dice: "Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles". Una energía evidentemente no puede hacer esto. La Biblia además dice que al Espíritu Santo se lo puede entristecer. En Efesios 4:30 dice: "Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención". Lógicamente, a una energía no se la puede entristecer. La Biblia también dice que el Espíritu Santo tiene conocimiento. En 1 Corintios 2:11 dice: "Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios". Una energía, amigos míos, no tiene conocimiento. Por otro lado, la Biblia dice que al Espíritu Santo se le puede mentir. A una energía no se le puede mentir. Pero quiero mostrarles un detalle interesante. Esto se encuentra en Hechos, capítulo 5, y allí se describe una situación en donde un hombre llamado Ananías y su esposa llamada Zafira se quedaron con dinero que era de Dios y no se arrepintieron de lo que hicieron. Entonces, Dios se lo comunica a Pedro, quien les dijo a ellos las palabras que se encuentran en Hechos 5:3. Así dice: "Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad?". Ahora notemos que entonces al Espíritu Santo se le puede mentir. Pero además de esto, fíjense lo que va a aparecer en el versículo 4, que es el siguiente versículo. Así dice: "¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios". Hemos visto que el Espíritu Santo no es una energía, sino una persona. Pero ahora, además de eso, hemos notado claramente en la Biblia que al Espíritu Santo se lo llama Dios. Pedro dice a Ananías y a Zafira que han mentido al Espíritu Santo y luego dice que han mentido a Dios. Hay mucho para hablar sobre este tema, amigos. El tema del Espíritu Santo es apasionante y ayuda a comprender muchas cosas que de otra forma permanecerían en oculto. Pero como seres humanos no podemos en 15 minutos compactar la vasta cantidad de información que la Biblia nos brinda sobre este tema. Quiero culminar diciéndote que mañana me gustaría hablarte de uno de los temas que más ha preocupado a muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia. Es un versículo que dijo Jesús y que se encuentra en Mateo capítulo 12, versículo 32. Así dice lo siguiente: "A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero". Ahora, ¿qué significa esto, amigo? Mañana te lo explicaré. Gracias por acompañarnos, amigos. Nos vemos mañana a la misma hora en otro programa de Presentando la Verdad. Dios te bendiga.